Gracias, corazón. Good evening. Good evening. Préstame el teléfono, voy a poner la cuenta. Good evening. Hello. No, María José. Sí, sí. Good evening. Good evening. How have you been? No understand. How was your weekend? Muy bien. Okay. Now let's start. It's 8 o'clock. Bien pocos conectados. Yes, but it seems that
the people is going to come less and less. But I hope that they are working on the platform because this is the last week and we will be finishing on Thursday with the test and with all. So we only have the first 3 days to check on the doubts that you may have. And then on the third day, on Wednesday, we will be checking if you have any doubts about the exam. And on Thursday, we will be doing the exam. Just that. Mm-hmm. And I will try to show you how you can download your certificate. There are some people that already have done it. And somebody there said that had a problem with the name. Remember I told you that you have to check if your name is correctly spelling. Okay. Tienen que verificar que su nombre esté correcto, ¿verdad? Sí. Y si no, hay que reportarlo. Por ahí dijo uh-huh. que ya lo habían cambiado, pero no le entendí que si lo cambió él, que lo corrigió él, o si se lo corrigieron. Porque si no lo corrige directamente en la plataforma, siempre va a tener el mismo problema. Entonces es mejor que se lo corrijan en la plataforma y no solamente corregirlo en sí en el certificado. Porque hay gente que tiene forma de modificar PDFs, ¿verdad? Pero es mejor que ya venga de un solo bueno y no que tengan que estarlo modificando. O sea, sugerencia que les estoy dando. ¿Verdad? Y si no hacen ese Gracias. Cambio ya, después van a tener problema de que siempre les va a estar tirando el certificado con mal nombre. Y la idea es que todo salga correcto. ¿Ok? Good evening, teacher. Good evening. Hoy fui a Sonsonate. Today ah, I qué bien. Sonsonate, yes. Qué chido. Me fue a dar su quemada, pues. There is a Zafra already. I want to go to Molienda. Mm-hmm. If any of you knows about where Molienda is, let me know. Qué bien que anda disfrutando y paseando. Uh-huh. Por casualidad no vieron Código N, Walter Araujo y Giovanni Galeas el viernes. No, teacher. Yo estuve bastante enferma y estuve casi ingresada en el hospital. ¿Y enferma de qué? De la presión. Ah. La presión se me disparó. No, pero mire, al que se porte mal con usted, dele su gritada, no se lo coma usted. No sé, es que eso es lo malo de la presión, ¿sí? Que todos se lo agarran, todo para adentro, nada sueltan, y entonces llega un momento de que ¡pah! Y la que sale fregada es usted, no, yo le digo sus tres verdades a la gente en su cara y después yo tranquilo. Qué bien. No, pero gracias a Dios, ya estoy bien. Bueno, pues sí, uh-huh. Yo la estoy haciendo reír. Mucho que mejor. Está bien, ¿verdad? Así es. Bueno, no, sí. No, de veras, la risa es un buen alimento para el alma y es nos cura de muchas cosas. Por eso había una burrada que se llamaba, que era de chistes, y se llamaba La Risa Remedio uh-huh. Infalible, que salía en selección. ¿Verdad? Y que tienen razón, La Risa Remedio Infalible. Yo siento que eso es lo que me mantiene ¿dónde? Sana. Ajá. Bien. Ajá. Now. An education isn't how much you have committed to memory, or even how much you know. It's being able to differentiate between what you know and what you don't. Okay, again, an education
Han educado. ¿Me escuchan? Han educado. Han educado. Han educado. Is saying how much you have committed to education. How much you have committed to. How much you have community to memory, or even how much you know. It's memory. It's being able to differentiate. It's been between what you know and what you don't. It's been between what you know and what you don't. O sea, una educación no es lo mucho que usted haya memorizado. Tampoco es lo mucho que usted conozca o sepa. Es saber diferenciar entre las cosas que usted sabe y las cosas que usted no sabe, ¿verdad? O sea que, no sé si se han dado cuenta que hay gente que se pone a querer opinar en cosas y sale después hasta en ridículo, ¿verdad? Porque se ponen a opinar cosas que no conocen, entonces, ¿por qué se ponen a opinar de cosas que no conocen? O sea, que más es lo que caen en ridículo. Pero, clásico, ¿verdad? Cuando se ponen a estar criticando, ya saben ustedes qué. Y toda la vida le sale él adelante y sale haciendo las cosas y se hacen las cosas y después, ¿quiénes son los que quedan en ridículo? Los que dijeron que no se iba a hacer, ¿verdad? Entonces, por ahí andamos. Now, lesson objective. By the end of this class, you will be able to talk about different cities and international time zones. Additionally, you will practice a conversation between two people in different time zones. ¿Verdad? Esto es clásico. Entre nosotros por lo menos nos llevábamos solo una hora, ¿verdad? Cuando yo estaba en Panamá. Pero hay gente que cambia bastante los horarios. Por ejemplo, si usted está en, si una persona está en Australia y usted está aquí en El Salvador, o si una persona está en Australia y usted está, qué sé yo, allá en Alaska, o sea, es casi todo un día de diferencia, ¿verdad? Entonces, uno tiene que estar consciente de que esa, bueno, la línea de la fecha, por cierto, es la que va toda quebrada, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez la han visto en geografía, en un mapa mundi. Pero la línea de la fecha va toda quebrada. ¿Por qué? Porque no puede estar pasando en medio de un territorio, porque quedaría una isla que un día es en un lado y otro día es en el otro lado. O sea, quedaría bien feo. Entonces, ellos han procurado que no esté tocando en un territorio, que vaya más que todo en agua, ¿verdad? La línea de la fecha, porque ahí es donde se cambia de un día para otro. Y dependiendo, no sé si ustedes leyeron o por lo menos vieron la vuelta al mundo en 80 días, que él creía que ya había llegado tarde y había llegado un día antes, porque había recorrido al revés, o sea que iba con un día de adelanto, y él creía que iba con un día de con el día normal, y no, iba un día adelantado, pero por eso, porque empezó al revés, ¿verdad? Entonces, esas cosas son muy importantes, ¿verdad?, de conocer, más que todo ahora que el mundo se ha hecho tan chiquito, ¿verdad?, y tenemos amigos de diferentes partes del mundo, entonces hay que estar conscientes de cuáles son las horas, ¿verdad? Por ejemplo, a mi pobre alumna aquí, algunas veces ya es noche y yo todavía escribiéndole. Vaya que ella se acuesta anoche estudiando. Pero pobrecita. Y se
me va la onda a mí alguna vez. Aquí está, miren, les conseguí el mapa más bonito para ponérselos aquí. Mira, esto es de las fechas. Si se fijan ahí, cómo va variando, ¿verdad? Incluso en las zonas horarias, ¿ve? Entonces, por ejemplo, el que más me llamó la atención a mí fue este de aquí. Porque quieren poner como todo esto una sola zona horaria, ¿verdad? Lo mismo aquí, miren. Entonces, procuran que todo quede en una sola zona horaria. Aquí también, ¿ve? Entonces, no, acuérdense que esto ya se los mando, no hay problema. ¿Verdad? Pero this is the time zones map, ¿verdad? Y por aquí está la línea de la fecha. Por aquí está la línea de la fecha, donde cambia de una fecha a otra. Cada uno de estos usos horarios es una hora. Entonces hay 24 usos horarios, ¿verdad? Fíjense bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasta ahí sería mediodía. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Y esta ya es lo que venía desde allá. Esa punta que ya la habíamos tomado en cuenta. Entonces, there are 24 usos horarios. ¿Ok? Now, vocabulary. Practice different cities around the world. First listen, and then we will listen and repeat, okay? But first, just listen. Vancouver, Los Angeles, Mexico City, Lima, Montreal, New York City, San Juan, Brasilia, Sao Paulo, London, Casablanca, Cape Town, Warsaw, Moscow, Riyadh, Seoul, Bangkok, Tokyo, Sydney. Now, listen and repeat. Vancouver. 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 Los Angeles. Los Angeles. Vaya, ahora les tengo una pregunta. ¿Dónde es Vancouver? Where is Vancouver? Vancouver, Canadá. Vancouver is in Canada. And what about Los Angeles? Canada. What about Los Angeles? USA. Los Angeles is United States of America, okay? USA. USA, okay? Now, in Mexico City? It's easy. Mexico City is in? Mexico. Mexico City is in Mexico. Okay. What about Lima? Where is Lima? It is Peru. 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 Okay. And now Montreal. What is Montreal? Also in Canada. Okay. And what about New York City? USA. USA. In San Juan? Puerto Rico. Puerto Rico. In Brasilia? Brazil. Brazil. And what about Sao Paulo? Brazil. Also Brazil. And London? Inglaterra. Inglaterra. England. It could be England, Britain, or United Kingdom. Okay, United Kingdom. Well, actually, it's England. England. But if you say United Kingdom, it's
It's all the island, okay? Because United Kingdom has three or four different countries that is united, okay? One of these is Irish, o sea, Irlanda. And then the other one is England, and the British, whatever, and Scotland, okay? So all these countries are United Kingdom. Now, Casablanca. Now, Casablanca. Don't worry, I don't remember neither. In Cape Town. Bueno, según el video estaba casi por África, según lo que logré notar. Cape Town is in Africa. Okay. Warsaw is in Asia. Okay. Warsaw is in Asia. Near Moscow, near Russia, okay? Russia. Moscow is in Russia. Riyadh is somewhere up there, around there. In Seoul, yes, is in Korea. Korea. Thank you. And then we have Bangkok, which is in Asia also, in Tokyo, and then we have Sydney. Sydney is in? Australia. Australia, okay. So Australia, and then what is the, when we are at the end of the year, The first country that receives the new year is Australia, as long as I remember. Okay, and in Japan, all Asia, all that, then they come, and the last one, I guess, is Alaska. Okay, the last one is Alaska. Okay, because it's coming from east to west, the new year. Okay. Now, here is the conversation. What time is it there? Okay. These are two people in two different time zones. Now, just listen first, and then we will repeat. And we will divide it. David will be all the girls, and John will Licenciada be Ruth. Boys. Okay, yes? Licenciada Ruth. Dígame. ¿Cree que se puede bajar un poquito el micrófono? Porque no se ve muy bien la pronunciación. O sea, no sé si... Perdón. Permítame. Creo que se ve mejor. ¿Aquí se oye mejor? Sí, claro. Sí. Ah, vaya, sí, perdón, ahí. Yo creí que al ponérmelo más cerca lo oía mejor. ¿Ok? No, porque no se ve muy bien la pronunciación. Vaya, chévere, gracias. Gracias a usted. Ok, now, hello. Hello. Hi, baby. Hello. This is John. Hi, baby. I'm calling from Australia. Australia. I'm at a conference in Sydney, remember? All right, what time is there? Is it there? It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m.? Oh, I'm really sorry. That's okay. I'm awake now. La despertó. Okay. Now listen and repeat. But we will be, Debbie will be all the girls and John will be all the boys. Okay. Now. Hello. 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 Hi, Debbie.
This is Hi, David. No, este tiene que ser los varones. Ah, okay. Hi, David. This is John. Hi, David. This is John. I'm calling from Australia. I'm calling from Australia. 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 I'm at a conference in Sydney. I'm at a conference in Sydney. Remember. 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 All right. What time is it there? It's 10 p.m. And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? And it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yeah. Yes. Yes. 4 o'clock in the morning. 4 o'clock in the morning. In the morning. 4 a.m. 4 a.m. Oh, I'm really sorry. Oh, I am really sorry. That's okay. That's okay. Okay. I'm awake. I'm awake. Now. Now. That means that he wakes her up. Okay. Ya estaba despierta. No, no, no. Dice, I am awake. Estoy despierta. Now. O sea, ahora está despierta porque ya la despertó él. De la mañana le llamó, ¿cómo que no? Él creía que eran las 4, pero de la tarde. O sea, él ha de haber visto las horas, pero no se dio cuenta que eran las 4 de la mañana y no las 4 de la tarde. Así es. De la tarde. Pobrecita. Bien. Una preguntita. ¿Quieren hacerla en pareja? ¿Quieren hacer el diálogo en pareja? Okay. Podemos intentarlo, sí. Vaya, no hay problema. Acuérdense que si algo lo dicen mal, yo les corrijo. No hay problema. Aquí estamos aprendiendo. Ok, entonces usted va, Heidi. ¿Con quién más? Perfecto. No sé quién quiere participar. No, por eso estoy preguntando. Ay, ella está enfermita. Sí, pero voy a hacer el intento. No sé. Tome un poquito de agua. Bye. No tengo el agua aquí nomás. Otro rato voy a tomar agua. Bye. Quiero ver. No vale, sé. Dámelo, por favor. Vale, le va a ayudar usted. Chévere, nice. Ajá. Vaya, vale. Va usted primero, Heidi. Hello. Hi, David, this is John. I am calling from Australia. Australia? I am at conference in Sydney. Sydney, remember. Cámbialo, Miss, porfa. All right, what time is there? Gracias. It's 10 p.m. and it's 4 o'clock there in Los Angeles, right? Yes. 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. I'm really sorry. That's okay. And Mike, no. Okay. Mike, no. No, no. Excelente, ya ve. No. Y tenía miedo que no sabía si lo iba a hacer bien y no se equivocó en nada. Y también su pareja, muy buena pareja la que escogió. Gracias. Mi hija me trajo el agua. Ay, tan lindo. Muchas gracias a su hijo. Vaya, ¿quién más? ¿Alguien más? Si no, continuamos. Nadie más. Ok, nadie más. Están de silenciosos hoy, están de tímidos. Okay. Voy yo. ¿Va usted? Sí, ¿con quién? ¿Con quién más? Johnny.
¿Quién más quiere ir? Yo, Yuri. Yuri. Ah, ok. Go ahead. Usted empieza, Yuri. Ok. Hello. Hi, Debbie. This is John. I'm calling from Australia. Australia. I am a conference in Sydney, remember? Oh, right. What time is there? It's 10 p.m. and 4 o'clock in the Los Angeles, right? Yes, 4 o'clock in the morning. 4 a.m. Oh, I am really sorry. That's okay. And I'll wait now. Okay, thank you. Awake. I'm awake now. Solo en eso se le fue un poquito. Pero, awake es estar despierto. Awake. Okay. Gracias. Thank you. Thank you very much. ¿Otros dos voluntarios? ¿Otras dos personas? ¿Lo están haciendo muy bien? Que es la oportunidad de practicar. Bueno, entonces seguimos. Ok. Now, lesson objective. By the end of this class, you will be able to ask and answer questions using time expressions and practice given the time. Mira, para empezar, para decir la hora, quiero ver. ¡Ey! Aquí me salió. Yes. No me acordaba dónde estaba. Vale. Para decir la hora, permítanme, voy a ver. Miren el reloj. ¿Están viendo el reloj? Yes. Okay. To tell the time, you need to know how to read it. O sea, para decir el tiempo, tienen que saber cómo se lee. For example, the 12, when you have the minute hand here, it's because it's sharp or o'clock. ¿Verdad? Porque es como la hora exacta. Cuando usted tiene la minutera en el 12, it's sharp, o'clock, la hora exacta. Entonces, it's 8 o'clock. But each of the numbers for the hour represent an hour. ¿Verdad? Cada uno de los números representa una hora. Remember that the day has 24 hours. A little bit more. But you have two sets of 12. Okay? Two of the 24 hours. That's why when we have digital hours, the 24 hours after 12 o'clock, we say 13. Okay. When it is 8 p.m., it's 20. Okay. Okay. For the hour, each of the numbers is page, it's hour. It's hour. Cada uno de los números respeta su hora, ¿verdad? It's 1, 2, 3. It's, por ejemplo, aquí. 2, 3. Por ejemplo, aquí. Este sería aquí, ¿verdad? 1 o'clock. 1 o'clock. Okay. Then, 2 o'clock. Okay. Okay. 3 o'clock. Okay. Entonces, pero este es cuando este está aquí y este está según su número.
okay? But for the minute hand, for the minute hand, each of the numbers represent 5 minutes. O sea, cada uno de los números representa 5 minutos. Entonces sería 5 past 3, o sea, 5 minutos después de las 3. Las 3. 3 and a quarter. O sea, las 3 y cuarto, 3 and a quarter. O puede ser 3 and 15 minutes. Okay. Then we have 20, 25, 30, or could be a half. Could be a half. This is past. O sea, aquí decimos después de, ¿verdad? Pero ya después de aquí para allá es two. Entonces, aquí puedo decir 25 to 4. O sea, 25 para las 4. 25 to 4. O pueden decir 3:35. O sea, las 3:35. Puede decir las 3:35 o 25 para las 4, ¿verdad? Cualquiera de las dos formas. Entonces, o puede decir 35 past 3, o sea, como veníamos diciendo de esto. Entonces, lo mismo con este sería 40 past 3 or 20 to 4, ¿verdad? O pueden también decir 3:40, o sea, las 3:40. Pero si se fijan, conforme va pasando los minutos, también la horaria va caminando, pero más despacito, ¿verdad? De las 3 que está aquí, ya casi va llegando a las 4, porque ya se pasó de las y media. Se pasó de las y media. Entonces, aquí vamos a 3:45. ¿Verdad? Or 3:45. Or 15 or 4. O sea, las 15 para las 4. Entonces, then we have 50 and 55. ¿Verdad? Eso es con respecto a la minutera. Respecto a la minutera. Pero cuando ya llega a 59, o sea, ese es el último minuto. Ya después, este sería la hora completa, pero ya de la siguiente hora. Entonces ya sería 4 o'clock. Ya no tiene que decir 3:50, 3:60, como habían unas compañeras mías que ponían. Por no poner que habían llegado tarde, ponían que habían llegado a las 6:65. Y ya se acaba de decir que por poner que eran las 7:05, ponían que eran las 6:65, dio cuarto. Eran chistosas. Bien, ¿entendieron cómo va lo de la lectura del reloj? Hay bastante gente que no le gusta el reloj este. Este es el reloj análogo, ¿verdad? Porque no le gusta andarse complicando de que decir cada 5 minutos según las horas, pero hay que aprenderlo. Hay que aprenderlo. ¿Tienen alguna duda sobre esto? Sí, yo la palabra fat o pat, no lo entendía muy bien porque hay como un eco. Fat, con P de papá o F. P de papá. P-A-S-S, paz. ¿Y ese paz qué significa en español? Después de, o sea, sí, las 5 después de las 3. Después de las 3. ¿Ok? Paz. Gracias. ¿Ok? Bien, entonces como ya vimos eso, nos vamos a regresar a la presentación.
Entonces, ahí en la presentación les he puesto eso. Ahí ustedes buscan. Si se fijan, no se mira dónde es que está. Por eso es que yo andaba buscando. No se mira dónde es que está, pero ahí donde dice, a ver, donde dice what time is it, y está it's 2:30, ahí, aquí, le da clic y le va a salir lo que es este. Voy a ver, permítame, voy a ver cuál de las diapositivas es para que no anden dudando mucho. Permítame. Híjole. Sí, aquí miren, ahí cuando pasen el cursor se les va a poner este, ¿ves? Que dice, demoscope, ¿verdad? Entonces, le hacen ustedes clic aquí y le va a salir la... le va a salir eso del... ese sentí que era la mejor forma de poderles enseñar el cómo se dice la hora, ¿verdad? Es un reloj interactivo. Ok, gracias. Pero permítame, ¿cuál era? En la 12, ¿verdad? Sí, en la 12. En la diapositiva 12 está donde usted puede darle clic ahí y le va a salir el reloj virtual. Va a salir. Okay. Para que le enseñe a su gente también cómo se dice la hora. Es bueno. It's 1:05. O sea, así se puede decir también, más que todo cuando es digital, ¿verdad? Cuando es digital dicen it's 1:05, porque está el 0 y el 5, ¿verdad? Ese es cuando es digital. Después, it's 1:05. Después, it's 1:15. Esa es, it's 1:15 or it's 1:15, ¿verdad? Puede decirse de varias formas, ¿verdad? Cuando estamos ocupando el 15, dígame. O sea que en este es, podría decirse la 1:15 o la 1 es la 1:15. It's 1:15 or it's 1:15, es lo mismo. Todo eso es lo mismo. O sea, esto okay. Es la misma forma de decir lo mismo. Entonces aquí viene it's 1:30 or it's 1:30. Algo se está quemando. It's 1:30. ¿Ok? It's 1:30 or it's 1:30. ¿Es la 1:30 o es la 1? O sea, 1:30 o la 1:30. Es lo mismo. ¿Verdad? ¿Alguna duda o consulta con respecto a esa? Half es media. Sí, half. Gracias. Quarter es un cuarto. Cuarto. ¿Verdad? Cuarto. Y se ocupa en el 3 y se ocupa en el 9. El quarter. ¿Verdad? Se ocupa en el 3 y cuarto. Se ocupa en el 9. Cuando está en el 12 es sharp or o'clock, ¿verdad? Acuérdense aquí. Se lo voy a enseñar otra vez. Estamos hablando de la 1, ¿verdad? Vamos a poner la 1 aquí. Now, it's 1:00. Ese es o'clock, o también le pueden decir sharp. S-H-A-R-P. It's 1:00. Or 1:00. Cuando pasan 5 minutos, si se fijan aquí,
It's 1:05, ¿verdad? Este es el digital. Y aquí sería 5 past 1 or 5 after 1 or 1:05, como dice aquí, ¿verdad? Pero siempre se dice it, son las, ¿verdad? It is, son las. Cuando vamos hasta acá, puede ser 15, 15, puede ser quarter, o sea, un cuarto. Si se fijan, es un cuarto de la hora. O sea, porque aquí esto se divide en 4 pedazos. Entonces, esto es el primer cuarto, esto sería la mitad, half, y esto sería el tercer cuarto, ¿verdad? Del 9 hacia el 12. Entonces, pero después del half se dice two. Y después del 12 hasta las 6 se dice after o se dice past. ¿Verdad? ¿Alguna duda o consulta? ¿Estamos bien? Yes. Ah, permítanme, voy a poner esto en... ¿Miran la presentación? Les estoy enseñando, sí, la presentación, ¿sí? Sí, sí se ve, sí se ve. Ok. Sí, es que algunas veces creo que se los estoy compartiendo. Me dice que es lo que tengo en la pantalla, pero no lo estoy compartiendo nada. Now, we have, it's 1 o'clock, it's 1:05, it's 5 after 1. O sea, acuérdense que ya les dije que hay más de una forma de decir la hora. Entonces, it's 1:15 or it's 1:15, ¿verdad? Or it's 1:15, it's 1:30 or it's 1:30. O sea, la mitad, 1:30. What time is it? It's 1:40. It's 1:40. Eso se lo voy a enseñar con el otro. ¿Están viendo el reloj? Are you seeing? No, solo la hoy sí se ve. Okay. Now, it's, decía, it's 1:40. O sea, it's 1:40, fíjense aquí. Or it's 1:40. Okay. Voy a ver si solo se los puedo reducir. Ok. Sí. Pero no miran el otro, ¿verdad? Solo miran esto más chiquito. Les voy a enseñar. Solo se ve el reloj. Sí. Permítanme. Ah. Todo se está trabando. Ok. It's 1:40. ¿Verdad? La 1:40. It's 22:02. O sea, este tú es T-O y el tú es el número. O sea, T-W-O. O sea, it's 22:02. O sea, son 20 para, o sea, este tú significa para. 20 para las 2. O sea, 1:40, it's 22:02. O sea, 20 para las 2. 1:45, o sea, a la 1:45, it's 1:45, o sea, un cuarto para las 2. Okay, let's see in the clock. Veámoslo en el. Vamos a poner amplio. Okay, it's
1:45, 1:45, or 1:45. O sea, un cuarto para las dos. Se los enseño así porque creo que tienen un ejercicio donde les ponen el reloj análogo y usted tiene que poner cómo se lee esa hora, ¿verdad? Y si usted no sabe cómo se lee, vamos a tener problemas. Bien. Entonces vamos con el otro. ¿Qué están escribiendo? Okay. It's 2 o'clock. O sea, son las 2 en punto. It's 2:05. Lo mismo que con el otro, ¿verdad? Son las 2:05. Pero hoy vamos con la 2. O sea, ya no es con la 1. Es con la 2. It's 2:05. It's 2:05. Son 5 después de las 2. It's 2:15. Son las 2:15. It's 2:15. Son 15 después de las 2. Bueno, entonces aquí, conforme van pasando las horas, ¿verdad? Bueno, aquí ya son las 2. It's 2 o'clock. Then 2:05 or 2:05 or 2:05. ¿Quieren leer ustedes las horas? Les pongo una hora y ustedes dicen qué hora es. Está bien. Bien. Entonces, ¿lo hacemos así random? Yes. Bien. What time is it? Se lo vamos a hacer llegar hasta la propia hora para que no digan que estoy haciendo truco. Ajá. It's 11:55. Ajá. Esa podría ser una. ¿Qué otra podría ser? 5:02. Faltan 5 para las 12. 5 para las 11. 5:55. Y esta no sería 11, sería 10. 10:55. Para 11 sería 23. Ok. Es 5:55. 5 para las 11. De la noche, ¿verdad? Ok. Now. Again, se lo voy a hacer llegar hasta la hora. Aquí, ¿ok? What time is it? It's 2:50. It's 2:50? Ajá, puede ser una. ¿Y la otra? It's 2:03. It's 10:03. Okay. 10:03. Okay, now this one. It's 9:40. It's 9:40. Otra forma de decirlo. 22. It's 20. It's 22. 20:10. Excellent. O sea, 20 para las 10. Ok. Again. It's 1:50. Or it's
10 to 2. Excelente. Okay. Vaya, hoy vamos a hacer otra cosa. Como solo dos gentes me están participando, vamos a hacer que participen los otros, ¿verdad? Entonces, Heidi, usted va a decidir quién va a ir después. Okay. Pero primero voy a tirar el dado y usted dice quién es. Ok. Ok, by invention. Eleven. It's no. Quiero ver. It's seven. It's 7. Es 7, no es 8. No, todavía no. Yo lo veo. Lo que pasa es que parece que va caminando. Cuando llegue aquí van a ser las 8. Esas son las 8. Ok. Ok. Ajá. Entonces, it's 7. 20. No. 55. It's 7:55. Uh-huh. Or could be 5 to 8. O sea, 5 to 8. Eight. O sea, 5 para las 5 to 8.5 to 8. Okay. Uh-huh. Okay. No. Okay. ¿Quién va después de usted? Esmeralda Díaz. Esme. What time is it, Esme? It's 10:35. Excellent. Now, who is after you? ¿Quién va después de usted? Ahí escoge entre sus compañeros. ¿Quién va después de usted? Damaris. Ok, Damaris. What time is it? What time is it, Damaris? No quiere o no está bien. Entonces, ahí les dejo ese. Acuérdense que en la diapositiva número 12 está para que usted esté jugando, ¿verdad? Yo siento que es una bonita forma de usted aprender. Perdón. A decir cómo es que se dice el ahora. Puedo, ¿verdad? Decir esa hora, a ver si me la hace. Ok, it's 7:30. It's seven and a half. Or it's 7:30. O sea, las 7:30 de la noche, ¿verdad? Porque cuando ya aquí va después del 12, es que es de noche, ¿ok? Entonces, ahí acuérdense que en la diapositiva 12, usted le da clic ahí y le aparece. Bien. Vamos a hacer el ejercicio, el check knowledge. ¿Verdad? Aquí es donde les digo, ¿ves? Les ponen el reloj así, análogo, y les pregunta que qué hora es. Por eso estábamos haciendo este ejercicio. Uh-huh. Entonces, what time 20. Is it? It's 20 after 20. 2. Or it's 2:20. Okay. Now, this, 20. What time is it? What time is it? It's 6:50. Sí, también. Ajá. Okay. These two hours. It's okay. Uh-huh. Now, son what dos. Time is it? Sí, son dos. What time is it? It's 9:45. No. No.
It's 8:45. It's 8:45. It's 9. It's quarter to 9. Okay, excellent. Now, what time is it? Yes, it's 11:05. It's 11:05. It's 11:05 or is 5. Oh, it's 5 past 11. 5 past 11. Now the other, what time is it? It's 3:16. Quarter past three. Okay, excellent. Now, what time is it? It's half past four. It's 4:30. Okay, now let's see. Sí, miren, todas las estuvieron buenas. Excellent. ¿Verdad? Yes. Excellent. You do a good job. Now, any doubts about how no you No puede dar copia. Sí, claro, ahí está. Okay. Ahí está. Vamos ahí, ¿ven? ¿Desde qué empieza? 2, 3, 4. Okay, ¿está bien ahí? ¿Ya estuvo? ¿Lo bajo? Sí, por favor. Okay. Tres, cuatro. ¿Lo bajo? Sí, gracias. Dos. Okay, gracias. Okay, and now okay. Okay, then. Un comentario. Dígame. Yo intenté hacer este ejercicio antes, pero no entendí que era hacerlo de las dos formas. Entonces, contesté solo una y cuando contesté una me salieron malas todas. Sí. Es que son dos diferentes formas de decirlo. Hay que contestar dos formas de decirlo. Exacto. Por eso yo les estaba enseñando cómo se decía de diferentes formas. No, ya hoy con el ejercicio ya se comprende mejor. Exacto. Dos formas de decirlo. Esa era la idea. Esa era la idea, ¿verdad? Y de repasar. Entonces, seguir repasando. Aquí hay, sí, por eso les dejé ahí, les digo que en la número 12 de las PPT que yo les mando, en la número 12 usted le da clic abajo. Y ahí le va a salir en el reloj para que esté jugando y usted mismo se esté practicando, ¿verdad? Si tiene alguna duda o consulta de cómo se dice esa hora, usted me pregunta a mí, no hay problema. O sea, le toma la captura y me dice, mire esto cómo se dice. Entonces me lo manda al WhatsApp y yo le digo. ¿Ok? See you tomorrow. ¿Ok? Take care. See you. Nos vemos mañana.